El mundo que conocemos está experimentando grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestra vida con una rapidez que llega a ser abrumadora. Las innovaciones, utilizadas con sensatez, pueden abrir la puerta a una nueva era de posibilidades extraordinarias. Esta revolución ha alimentado la creatividad de hombres y mujeres en todos los rincones del planeta. Visionarios que están inventando y poniendo en práctica nuevas soluciones. Así que abre los ojos y prepárate para un viaje asombroso al año 2050 para soñar el futuro. La necesidad de entretenerse forma parte de la naturaleza humana. Al ser cada vez más accesible, el entretenimiento se ha hecho omnipresente. Y las nuevas tecnologías que han invadido nuestra vida están revolucionando el tiempo de ocio. El entretenimiento está en plena expansión. Lo interesante es que además de todas las películas que se hacen y de todos los juegos que se desarrollan, estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de entretenimiento, la realidad virtual. Los cambios más espectaculares son los que nos tienen preparados los visionarios que están creando las películas y los videojuegos del futuro. Ahora, con todas estas nuevas plataformas y nuevas posibilidades, ¿cómo cogemos un poco de cada una y creamos otro medio que sea al menos tan bueno como todos los demás y que además pueda llevarte a donde los otros no pueden? En todo el mundo, aquellos que están soñando nuestro futuro entretenimiento nos prometen que potenciará nuestros sentidos, nuestra curiosidad y nuestra imaginación. Abrirá la puerta a nuevos universos, desdibujando la frontera entre lo virtual y lo real. La pieza clave será la interacción. En estos nuevos universos podremos interactuar con nuestros héroes favoritos y disfrutar de experiencias completamente nuevas. La tecnología ha llegado a tal punto que, en términos de apariencia, no puedes distinguir lo real de lo digital. Con la tecnología en tiempo real y los videojuegos, todo es posible. Se trata más bien de qué eres capaz de transmitir. Todo el mundo busca lo que llamamos presencia, tener realmente la impresión de que estás en el mundo virtual y no solo en una especie de película en 360 grados. Puedo imaginar el universo de Star Wars como parte de la cultura popular dentro de 50 años, o incluso 100, solo que de una forma muy, muy distinta a la actual. Estos visionarios nos embarcan en viajes extraordinarios a través del tiempo y el espacio e imaginan experiencias que nuestros antepasados no habrían podido soñar siquiera. Un soplo de aire fresco, una ruptura con la rutina o un poco de diversión. El hombre ha intentado siempre entretenerse. Quizá no sepamos quién inventó el juego de la taba, pero sabemos que los egipcios ya jugaban al Senet, un juego de mesa en el cuarto milenio antes de Cristo. Divertirse también puede ser ir a ver un espectáculo. El teatro alcanzó la madurez en la antigua Grecia durante el siglo V antes de Cristo. Y en Roma los espectáculos alcanzaron otra dimensión. En el año 80 después de Cristo, el emperador Tito inauguró el Coliseo, donde cabían más de 50.000 espectadores. En la Edad Media, el pueblo se entretenía con los torneos de caballeros y los trovadores alegraban la vida cotidiana. A finales del siglo XVII, en Francia, el Rey Sol combinaba el entretenimiento con la pompa y la ceremonia en Versalles. Teatro, juegos, ballets, luces y fuegos artificiales, nada era lo bastante bueno para los ricos ociosos de la época. Pero a finales del siglo XVIII, los parques de atracciones se habían abierto a otras clases sociales. La sociedad industrial estaba creciendo, también los trabajadores tenían tiempo libre para divertirse. Y el auge de la tecnología creó nuevas posibilidades, empezando por el cinematógrafo de Louis Lumière en 1895. Después llegó la pequeña pantalla en la década de 1930 y fue creciendo poco a poco hasta acabar inundándolo todo y entrando en todas las casas para abrir otra ventana al mundo. El final del siglo XX y la era digital trajeron consigo otra revolución, los videojuegos. Todo empezó en 1972, cuando un joven americano fundó Atari y creó Pong, el primer videojuego de máquina recreativa, y se expandió con la consola que sacó a la venta la compañía japonesa Nintendo en 1986. Super Mario conquistó los cinco continentes.
Desde entonces se ha jugado a juegos de todo tipo en todo tipo de pantallas. Nos gusta divertirnos, a cualquier edad, en cualquier sitio y con cualquier compañía. Y ahora, a principios del siglo XXI, el paradigma está cambiando una vez más con la aparición de la realidad virtual. Para experimentar la realidad virtual, suele ser necesario un casco. Este te transporta a un mundo virtual, un mundo inventado en el que puedes moverte y echar un vistazo a todo lo que te rodea. Ahora que los cascos de realidad virtual están al alcance de todo el mundo, es como si se hubiera hecho realidad un sueño imposible, entrar en la película. Nos vemos inmersos en un mundo tridimensional que parece más real que la vida real y que podemos explorar a nuestro antojo. Es una sensación difícil de imaginar si no la has experimentado. Es muy difícil mostrarle a la gente cómo es estar en una realidad virtual si no lo prueba. Grabaros sobre un fondo verde es lo mejor que se nos ocurre para mostrar a todo el mundo cómo es estar en una realidad virtual. Dado que este sentimiento de inmersión agudiza los sentidos, asegúrense de que están preparados para vivir ciertas experiencias. ¡Madre mía, es alucinante! Date la vuelta, Karen. Japón siempre ha estado a la vanguardia de la innovación en el sector de los videojuegos. Bandai, rey del entretenimiento, es uno de los pioneros en la búsqueda de los mundos virtuales del futuro. Su Project Icon es un laboratorio único en el que conciben actividades de realidad virtual que son, como mínimo, asombrosas. Sus experimentos se basan en un concepto original, superarse a uno mismo. En realidad virtual todo es posible, las sensaciones más extremas, las experiencias más impresionantes. Me llamo Junichiro Koyama y tengo 49 años. Creo que con la realidad virtual podemos sobrepasar los límites divirtiéndonos. Me gusta mucho desarrollar este aspecto. Por aquí, por favor. Como podéis ver, todo el sistema es aparente. El objeto negro es el gato. ¿Quién será el primero? ¿Usted? Muy bien. Venga, allá vamos. Para aparecer en la realidad virtual, los participantes dispuestos a superar sus miedos tienen que equiparse primero. En esta sala repleta de cámaras de infrarrojos, los sensores de estos extraños zapatos y estas palancas permiten detectar el movimiento de manos y piernas. Añadamos un casco de realidad virtual en la cabeza y la aventura puede empezar. Sin todos estos accesorios, se pierden los puntos de referencia. No sería posible andar por esta tabla de madera. Aunque no veamos todo su cuerpo, vemos las manos y los pies, y eso permite situarse en el espacio para desplazarse y saber que uno coge algo. Proceso muy importante. Todo es aparente. Los jugadores pueden ver los colchones negros, la tabla de madera. Pueden moverse por la sala. Nos hemos preguntado muchas veces si hacía falta mostrarles todo esto o no. Puede parecer raro, pero para llegar a moverse por el mundo virtual, la gente necesita aprenderse primero el espacio real, para así sentirse seguros. ¿Ya hemos llegado? Vamos, vamos, ánimo. Te espero aquí. Vamos despacio. Ten cuidado. Si te caes, estás muerta. No me digas eso. Cuidado, cuidado, no te caigas. Cuando por fin se priva a nuestra vida de la realidad, la compensa de inmediato porque nuestro cerebro solo cree lo que ve.
Por lo tanto, cuando vemos algo distinto a la realidad, lo aceptamos, lo creemos, estamos dentro de inmediato. Y basta con que llevemos un casco sobre las orejas y no oigamos nada de la realidad para que nos sumerjamos auditivamente. Y entonces es cuando aceptamos por completo la realidad que nos proponen. ¡Vamos, vamos! No puedo. Vale. Tal vez es imposible. No creo que la estimulación visual pueda, a estas alturas, agudizar nuestros sentidos, como el deseo de aventuras o el placer de jugar. La gente que en el día a día es más bien reservada tiene reacciones exageradas en la realidad virtual. En ese entorno se despierta una parte de nosotros mismos que no conocíamos. Alguien muy comedido, por ejemplo, puede ponerse a gritar o a comportarse de una forma extravagante. A veces hay gente que se echa a reír a carcajadas. O incluso hay gente que llega a enfadarse mucho. Encontramos placer en la ilusión, puro placer. Creo que hoy en día se le da a esto un tinte tecnocientífico, pero si se hurga un poco debajo de estos motivos tan doctos y eruditos, encontramos el simple placer, casi infantil, de estar en una situación un tanto confusa en la que no se sabe qué está vivo y qué imita lo vivo. Es bastante poético. En 2050, la sensación de inmersión total que proporciona la realidad virtual permitirá a todo el mundo evadirse con un solo pestañeo. Para potenciar aún más la experiencia, deben estimularse todos los sentidos físicos. Chaquetas, guantes y mochilas cubiertos de sensores permiten agudizar los sentidos físicos, lo que llamamos respuestas hápticas. Jugar con nuestros sentidos es precisamente el objetivo de los primeros parques de atracciones futuristas que se están creando en todo el mundo. El Sky Circus de Tokio, por ejemplo, es pionero en este género. Aquí los cascos son habituales en las atracciones más tradicionales y los entretenimientos de realidad virtual están diseñados para que los disfruten varias personas. Así que en 2050 seguiremos divirtiéndonos juntos, solo que compartiremos sensaciones desconocidas hoy en día. The Void es uno de esos parques de atracciones de realidad virtual donde a los más intrépidos les esperan mundos fantásticos. Los participantes juegan en un granero repleto de dispositivos de tecnología punta, donde los decorados dan vida al mundo virtual. Las emociones están garantizadas. Lo principal es conseguir que la gente entienda que sus acciones tienen un impacto en ese mundo. Mueves el brazo y algo ocurre. Miras a un sitio y pasa algo más. Te acercas a algo y el sonido cambia. Te das cuenta de que la relación con el sonido es tridimensional y eso ya es muy interesante por sí mismo. Puedes hacer lo mismo en el mundo real, en un espacio sonoro inmersivo, pero no tienes las visiones. La ciencia ficción imagina que podríamos literalmente conectarnos a plataformas de videojuegos y sumergirnos en mundos virtuales para experimentar situaciones bastante angustiosas. Keep her in play. Creo que a veces hay que tomar cierta distancia respecto a todo lo que estas herramientas suscitan en nosotros. Todo este exceso de entretenimiento, de vídeo, de consumo, de entretenimiento un poco vacío. Y tal vez redirigir nuestra atención a los entretenimientos que realmente nos aportan algo, que necesitamos, que nos sirven de verdad para reponer fuerzas. ¿Y si la tecnología tuviera propiedades relajantes? Algunos sueñan con una realidad virtual que nos ponga directamente en simbiosis con la naturaleza gracias a una nueva forma de pasear por el campo. Queríamos crear una experiencia en el bosque que sorprendiera a la gente.
Me llamo Robin McNicholas y tengo 37 años. Creo que las experiencias que combinan realidades van a tener un papel importante en el futuro. Mi interés en la realidad virtual se debe probablemente a que crecí en los 80. En esa época se hicieron muchas películas fascinantes de ciencia ficción que nos prometían universos artificiales con los que podríamos interactuar. Me acuerdo de cuando mi hermano y yo creábamos universos con un ordenador Amiga que teníamos. Poníamos una manta por encima y simulábamos ese universo. Por aquel entonces, e incluso ahora, el secreto consistía en dejar que el espectador diera rienda suelta a su imaginación. La idea era que el bosque jugara un papel importante también. Las hojas que crujen al andar, el hecho de sentarse en el tocón de un árbol y de poder percibir otros elementos sensoriales, como los olores del bosque, el canto de los pájaros y cosas así. La experiencia In the Eyes of the Animal te invita a ver el bosque tal y como lo ven cuatro de sus habitantes. En este orden. Un mosquito, una libélula, una rana y un búho. Este proyecto llevó a Robin y a su equipo a trabajar con expertos del Museo de Historia Natural de Londres. Escanearon un bosque y después reinterpretaron libremente toda la información científica que habían reunido. La experiencia se acerca más a un colocón que a una clase de biología. El proyecto In the Eyes of the Animal tiene una ligera base científica, pero nos hemos tomado mucha libertad artística. La idea nació de forma muy natural, visitando este lugar y observando el entorno. La puesta en escena, el diseño, la tecnología en tiempo real y los estímulos multisensoriales se unen para crear In the Eyes of the Animal. ¿Qué ves ahora? ¿Esto es como una mosca? Muy bien, ¿sí? Queríamos que el sonido funcionase a un nivel físico y así es como descubrimos el subpack. Es un subbajo que vibra a través de tu cuerpo, de manera que consigues sentir la música. Es el tipo de resonancia que sientes cuando estás cerca de un altavoz en la discoteca, solo que en este caso estás en el bosque. Es fundamental y ayuda a crear atmósfera. Crea también una auténtica sensación de narrativa y, como tal, abstracta. Lo que nos interesa es estimular la imaginación y provocar una reacción en cadena. Y eso es lo que queremos conseguir. Queremos que la gente conecte con la naturaleza y que explore ideas alternativas y que sienta el mundo que le rodea de formas completamente distintas. Vemos la realidad virtual y la realidad aumentada como peldaños en el camino a una realidad mixta, donde la línea entre el mundo virtual y el real está completamente desdibujada. Gracias. Bienvenida de nuevo. Ha sido fantástico. Entonces, esto es el futuro, ¿verdad? Exacto. Gracias. De nada. Todas estas nuevas posibilidades de visualización son, sin duda, una fuente de placer que el ser humano no ha conocido nunca,
Ni siquiera en las representaciones más extrañas, más extravagantes o más surrealistas. El casco de realidad virtual nos obliga a replantearnos nuestra relación con las pantallas. Además de transportarnos a mundos fantásticos, el casco tendrá cada vez más poder para hacernos intervenir directamente en estas realidades paralelas. Se trata de un futuro que ya ha llegado con FOV, un casco de última generación que se maneja con la mirada y que, entre otras cosas, permite a jóvenes con parálisis tocar el piano con solo mover los ojos. Así pues, cabe imaginar que en 2050 este entretenimiento estará al alcance de todo el mundo. Las perspectivas que ofrece la realidad virtual no se limitan a experimentar mundos inventados por otros. Dentro de poco habrá nuevas herramientas que nos permitirán divertirnos creando nuestros propios mundos virtuales. Ese es el objetivo de Unity. Esta revolucionaria plataforma de desarrollo de software ha conseguido ya hacer que la creación de videojuegos sea más fácil y, en consecuencia, más accesible. Timony West y Greg Madison son dos de los pioneros que hay detrás de su programa de creación de realidad virtual. Crear realidad virtual es una de las experiencias más fascinantes. Me llamo Timony West y soy diseñadora jefe en Unity Labs. Creo que la realidad virtual nos da la oportunidad de crear nuestros propios mundos. Hoy día, cuando creas contenido virtual, estás viendo en una pantalla de dos dimensiones una versión tridimensional de algo que tiene tamaño natural. Significa que estás viendo algo muy pequeño que seguramente es bastante grande. Estar en realidad virtual creando una escena es como preparar la ambientación de una obra de teatro o de una película con la posibilidad de sumergirte en ella y ver cómo va quedando todo. Estamos trabajando en un proyecto llamado Carte Blanche, que permitirá a los usuarios, poniéndose simplemente un casco, coger unas cuantas cartas de la tienda de cartas y crear sus propios mundos y juegos en realidad virtual muy fácilmente. Muy bien, empecemos. Aquí tiene algunos mundos que puede crear. Elija su favorito. El medieval, por favor. No es necesario codificar nada. Es tan fácil como jugar a las cartas. Me llamo Greg Madison, tengo 37 años y lo que pretendo es que todo el mundo pueda vivir su propia realidad, pero en el mismo mundo. Cuando estábamos en nuestra habitación de pequeños, una caja de cartón podía ser un castillo, las piedras, soldados, etc. La imaginación no tenía límites y gracias a Carte Blanche pudiera recrear algo así, sería perfecto. Estas son las diferentes categorías. Por ejemplo, aquí tenemos personaje. Vamos simplemente a tocarla por encima para ver si la elasticidad es buena. Resulta muy convincente. Realmente tengo la impresión de que toco la carta con el dedo. Ahora, si le doy la vuelta, puedo coger algo de la categoría personaje, una orca, por ejemplo, y en los efectos voy a poner un foco de luz aquí mismo. En la realidad virtual manipulamos algo que no existe. Es exactamente lo mismo que hacemos con la magia. Yo he sido ilusionista y sé que para crear una ilusión no debes trabajar solo con lo que ves, sino también con lo que oyes, con lo que tocas, con lo que llamamos respuestas hápticas, todas esas pequeñas sensaciones coherentes que permiten crear una ilusión. Lo que intento hacer es simplemente fabricar mis superficies de contacto con cartón, cinta adhesiva e incluso alambres. Puede parecer bricolaje, pero el objetivo no es conseguir algo bonito, sino algo que puedas sentir, algo que puedas manipular para comprender bien todas las interacciones. El sonido que produce, el contacto con los dedos. Vamos a añadir un personaje, por ejemplo. ¿Ves el objeto? Lo pones y aparece. Es casi mágico.
Te sientes realmente inmerso, no solo jugando a un juego, estás en ese mundo y puedes interactuar con él. ¿Esta posibilidad de interactuar permitirá al Homo Ludicus vivir en mundos imaginarios? Gracias a las tabletas y los teléfonos inteligentes, aparecerán imágenes sintéticas cuando queramos y en cualquier lugar. Lo que llamamos realidad aumentada es bastante divertida, pero también puede ser muy adictiva. No hay más que fijarse en el enorme éxito de Pokémon Go desde su lanzamiento. En 2050, cazar pequeños monstruos por la calle será tan corriente como visitar Marte de camino al colegio. Creo que hoy en día pensamos mucho en la realidad aumentada, porque las pantallas se están convirtiendo en ventanas al mundo, ya sea a través de un casco, o del escaparate de una tienda, o de la ventanilla de un coche, lo que ves es algo aumentado. Todo eso es una oportunidad para redefinir esta noción de ventana, cuando la pantalla desaparece y se transforma en un portal que nos permite ver otro mundo. Pero seguimos trabajando en ello. El acceso a esos mundos virtuales será cada vez más fácil a medida que los medios utilizados, cascos, tabletas o gafas, vayan perdiendo aparatosidad. Puede incluso que lleguen a desaparecer completamente, como imaginan los escritores de ciencia ficción. Good job. Excellent. Well done. Level complete. Corremos el riesgo de empobrecer el mundo si elegimos un mundo virtual en vez del real, porque el desorden, lo accidental, el elemento imprevisto de la vida, es lo que le da densidad. Y en este mundo sin irregularidades, regido por algoritmos y por máquinas, existe un gran riesgo de aburrirse rápidamente. Uno de los retos a los que se enfrentan los que están creando las películas y los videojuegos del futuro es el de mejorar constantemente la imitación de la realidad, un fantástico material de base a partir del cual crear mundos que sean tan creíbles como asombrosos. La investigación cinematográfica que se está llevando a cabo en la Universidad del Sur de California está encaminada a desarrollar efectos especiales lo más impresionantes posible. Con un currículum repleto de éxitos de Hollywood, Paul de Bebeck y su equipo están detrás de la herramienta que está revolucionando la cinematografía, LightStage. Este visionario sigue ensanchando las fronteras de la ilusión creando réplicas digitales cada vez más realistas. Siempre he estado muy interesado en la capacidad de mezclar el mundo virtual y el real y en hacer que el virtual sea tan realista que puedas creer en él. Me llamo Paul de Bebeck. Mi predicción para el futuro es que las tecnologías de gráficos informatizados producirán una imaginería virtual completamente indistinguible del mundo real. La luz nos afecta inconscientemente. Nuestro subconsciente es el que entiende la interacción entre la luz y la materia. El arte cinematográfico consiste en gran medida en manipular la forma en que las cosas están iluminadas para generar determinadas emociones y sentimientos, porque es posible comunicarse directamente con el subconsciente emocional de la gente a través de la luz. Si quieres poner en escena un personaje digital y que parezca que está realmente ahí, tienes que iluminarlo. Ahora contamos con tecnología capaz de capturar la luz e iluminar de forma realista el objeto generado por ordenador para que parezca que está en el mundo real. Bueno, Camille, ¿qué tal por aquí? Hola, muy bien. Estupendo. Parece que ya estás preparada con los sensores de posición en la cabeza. Bienvenida a LightStage X. Aquí es donde digitalizamos la cara de la gente para convertir a personas reales en personas digitales que sean exactamente iguales. No vamos a registrar solo tu expresión neutra, sino que vamos a aprovechar todas estas cámaras que nos rodean
y el par que tenemos debajo, y te voy a pedir que pongas todas las expresiones faciales que se nos ocurran y que tu versión digital pueda necesitar. Para cumplir los requisitos de cualquier película, las luces de Light Stage recrean todas las condiciones de iluminación posibles. Las 7 cámaras de la esfera capturan así la luz en el rostro de esta actriz. ¿Puedes hinchar los mofletes un poco? Ah, sí, muy bien. Y ahora mira hacia aquí, a esta cámara. Y escaneamos en 3, 2, 1... Las imágenes que se generan tienen una precisión extraordinaria. La textura de la piel está reproducida a la perfección. El rostro de la actriz, una vez escaneado, se convierte en un modelo en 3D ultra realístico que puede modificarse a voluntad. A día de hoy, podemos reproducir una réplica digital de cualquier actor, como el protagonista de Avatar, Sam Worthington, por ejemplo, y conseguir que gesticule como lo haría Sam Worthington, pero sería necesario que alguien reprodujera los movimientos del actor. Lo ideal sería que el propio Sam Worthington se pusiera un traje de captura de movimiento y que la cámara grabase el movimiento de su cara, y después le aplicaríamos esos movimientos a la réplica digital. Un proceso fascinante al que Hollywood no ha tardado en abrir las puertas, bien para envejecer a Brad Pitt en Benjamin Button o para que un mismo actor interprete a dos gemelos en la red social. Is there any way to make this a fair fight? Jump out and swim. We'd have to jump out and drown. Well, you could row forward and I could row backward. Is there any way to make this a fair fight? Jump out and swim. We'd have to jump out and drown. Well, you could row forward and I could row backward. Tecnológicamente hemos llegado a un punto en el que, en términos de apariencia, no podemos distinguir lo real de lo digital. El siguiente gran avance será conseguir lo mismo con el comportamiento, de forma que no se pueda distinguir una persona real de una digital. Habrá una inteligencia artificial que decidirá lo que dicen esos personajes o podrá influir en lo que dicen y en cómo actúan. Tendremos la tecnología que permitirá a cualquiera crear una película de aventuras, porque si quieren a otro actor para una escena, será tan fácil como ir a un menú, en el que tendrás la opción de decidir si quieres a un hombre o a una mujer, si lo quieres vestido de una forma o de otra, el color del pelo, si quieres que esté un poco más contento ese día o un poco más triste. Teclearás lo que quieras y trabajarás con él como un director. We want to sample you. We want to preserve you, and we want to own this thing called Robin Wright. And what will you do with this thing that you call Robin Wright? We'll do all the things that your Robin Wright wouldn't do. No sé hacia dónde van a ir las leyes de privacidad y qué va a pasar con ellas, pero será interesante ver cómo se desarrolla eso, porque de aquí a 20 años alguien conseguirá tu doble digital y tal vez sea capaz de hacer una película en la que tu avatar dirá lo que escriba esa persona, o alguna otra cosa que tú jamás habrías dicho. La verdad es que no sé cómo va a hacer frente la sociedad a esto llegado el momento. Esta búsqueda de ultrarrealismo no se limita a la industria del cine, también hay muchos pioneros en la industria de los videojuegos. El estudio británico Ninja Theory se ha propuesto hacer que Sinua, la heroína de su nuevo juego, Hellblade, sea lo más creíble posible. Cuanto más auténtica parezca, más se identificará el jugador con el personaje. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing. Para conseguir ese nivel de realismo, el estudio utiliza, y es de los primeros en hacerlo, herramientas que sin duda serán habituales en 2050, tanto en los videojuegos como en el cine. Cuando pones a un personaje en una situación fantástica, es importante que ese personaje tenga una apariencia real. De lo contrario, todo el edificio de la fantasía se derrumba.
Me llamo Tamin Antoniades. Tengo 42 años y creo que la tecnología en tiempo real va a cambiar la forma en que experimentamos realidades alternativas. Está muy bien. Son como pequeños capilares que han reventado por el efecto del viento y el sol. Los labios están agrietados por la deshidratación y también debajo de la nariz. Evidentemente, queremos alejarnos todo lo posible de la melina occidental, en perfecto estado de salud. Pero es bueno empezar con realismo y después añadir todos estos detalles para crear algo distinto. Cuando miramos a alguien, nos fijamos sobre todo en los ojos y la boca. Y si tienen buen aspecto, si se mueven bien y tienen una pinta normal, todo lo demás encaja e inconscientemente te crees el personaje. Por eso nos hemos esmerado tanto en los ojos. Esos pequeños detalles que pueden molestarnos y hacer que nos distanciemos cuando estamos frente a un ser humano virtual es lo que se conoce como el valle de lo extraño. Si parece real pero no del todo, eso provoca una reacción de rechazo en el espectador. Lo encuentra extraño, aterrador, falto de naturalidad. Como humanos estamos tan acostumbrados a cómo es una cara, que si hay algo raro en ella, algo que no encaja, que no se mueve como debería, tenemos inmediatamente una reacción negativa. Para superar ese valle de lo extraño y hacer que el personaje de Sinua le resulte aún más creíble al jugador, la actriz y el equipo de Tamin Antoniades utilizan otra técnica cinematográfica, la performance capture. Mediante innumerables cámaras y sensores, esta técnica es una versión aún más innovadora de la tradicional motion capture o captura de movimiento, graba la interpretación de la actriz en tiempo real. La expresión de su rostro, su voz, sus movimientos, todo lo que constituye su personaje queda grabado hasta el más mínimo detalle. Y cuando todo parece posible, los creadores se aventuran a grabar escenas que son realmente complejas. Hay una secuencia en la que queríamos grabar a Senua hablando con su alter ego frente a un espejo. Para eso, por ejemplo, lo que hicimos fue grabar la interpretación del alter ego en el espejo y después grabar la interpretación de Senua frente al alter ego. Ahora que está integrado en el juego, no tenemos más que hacer los movimientos de cámara para encuadrarlas a las dos. 5, 4, 3, 2, 1. Please stop. You'll never come back if you go there. There's nothing to go back to. Senua. They were afraid. La animación en tiempo real me parece apasionante porque lo que hacíamos antes era grabar a los actores en una habitación negra sin decorados, sin vestuario, sin nada. Grababas algo y después tenías que esperar, algunas veces más de un año, para ver lo que habías grabado. Ahora lo hacemos todo en directo y en tiempo real. Corten. Se han chocado, ¿no? No lo sé, ahora veremos. Lo que me parece muy interesante es que muchas de las tecnologías que se utilizan en el cine se están utilizando también en los videojuegos. El nivel y la calidad de los videojuegos ha mejorado notablemente. En algunos casos, se acerca mucho a lo que se consigue en el cine. Pero los videojuegos requieren cosas distintas. Hay que crear cientos de personajes y evidentemente se juega en un entorno en tiempo real. A la vanguardia de la innovación, Tamin utiliza una técnica completamente nueva para grabar su escena. Su cámara, cubierta de sensores y situada en el espacio vacío del estudio, le permite realizar movimientos de cámara alrededor de los personajes, solo que no hay actores en el plató, simplemente personajes virtuales. Con la cámara puedo ver el mundo en su totalidad. La iluminación, los efectos visuales, las dos Senuas, sus expresiones faciales. Puedo oírlas. Tengo todo lo que me hace falta para encuadrar los planos y conseguir la mejor secuencia posible. Mierda, la he fastidiado.
Bueno, ¿podemos empezar otra vez? Te permite ver cómo va a quedar la escena con una calidad que es casi la del resultado final. Don't leave me. Please. Lo importante no es la tecnología en sí misma. La tecnología te permite hacer cosas nuevas, pero es la gente, los escritores, los artistas, quienes tienen una visión. La tecnología es un medio para compartir una visión, y es muy importante entender que es una herramienta para que la gente transmita sus sueños a otros. Así lo veo yo, al menos. We all have dreams of greatness. We have made this dream a reality. The Citadel. ¿Y si el entretenimiento del futuro estuviera impulsado por nuestros sueños? Algo alejado de la narrativa tradicional, están haciendo un tipo de entretenimiento completamente nuevo. Un género que le permite al espectador tener aún más libertad de elección en la experiencia que se le ofrece. Esta libertad de interacción obliga a replantearse por completo la forma de escribir contenido nuevo que mezcle realidades. No tenemos por qué limitarnos a la estructura narrativa tradicional. No tenemos por qué estar limitados por la realidad. Y no estoy hablando de ciencia ficción. Hablo de cambiar realmente el modo de involucrarse emocionalmente en el mundo. Pones objetos casi invisibles en el espacio, que son desencadenantes emocionales. Creo que es una gran oportunidad para que el arte y la ciencia se fusionen. Para que todas las herramientas de comunicación se fusionen, para empezar a pensar en colaboraciones a gran escala y de alto nivel, y usar nuestra imaginación para ir más allá de lo que vemos como restricciones, y así empezar a pensar en cómo podemos trascender nuestros propios límites. Y para poner a prueba estas nuevas narrativas, ¿qué universo más apropiado puede haber que el de Star Wars? Cuarenta años después de su creación, la saga concebida por George Lucas sigue alimentando nuestros sueños. En este estudio, John Guetta, ganador de un Oscar por su trabajo en Matrix, dirige un laboratorio de investigación que prolonga la experiencia de películas de culto. Concebido a partir del universo rico y detallado de Star Wars, descubrimos el entretenimiento del futuro. ¿Qué tiene de especial? Una hibridación revolucionaria que le dará la vuelta a lo que entendemos por entretenimiento. Me llamo John Guetta. Soy director artístico de ILM X-Lab. Nuestro objetivo es construir un puente al futuro de Star Wars. Queremos crear una historia con múltiples opciones que uno pueda explorar de verdad. Si tienes un mundo que puede explorarse, puedes hacer mucho más que ver la historia, puedes jugar en ella y relacionarte con otros dentro de ella. Nos gusta pensar que sabemos a dónde parece encaminarse la generación actual en un mundo repleto de dispositivos electrónicos. Lo que nos interesa es convertir los dispositivos móviles en portales a otro universo. Y a partir de eso, utilizar cascos y gafas de todo tipo a modo de ventanas. En términos generales, el experimento consistía en seguir una línea argumental en la cual los personajes se entrecruzan y van entrando y saliendo de la historia. Cuando abro una ventana, puedo ver de dónde vienen los personajes y a dónde van, y descubrir muchas otras cosas. La ventana se abre y ahí tenemos la escena, representándose. En cierto modo, es como una escultura en movimiento. Hay un mundo ahí mismo, esperando ahí detrás. Podríamos pasar andando por nuestra escena e ir a cualquier sitio de ese mundo. Podría entrar en cualquier habitación. Podría rodear el edificio. ¿Y qué me encuentro?
otra escena y puedo seguir explorando. Estamos trabajando en muchos prototipos, experimentando con varias formas de interacción y de inmersión. Nos disponemos a producir y lanzar nuevas formas de diversión, nuevas experiencias tan accesibles para el público como una película o un videojuego. Es un campo muy interesante porque la realización de películas presenta toda una serie de nuevos retos si lo que intentas es hacer una película en realidad virtual. Uno de ellos, por ejemplo, es que el espectador pueda mirar donde quiera e ir a cualquier sitio. Puede darse la vuelta y perderse lo que está ocurriendo, por lo tanto, ¿cómo consigues que mire siempre donde tú quieres? Y si puede interactuar con la historia, ¿cómo filmas o creas un escenario que reaccione a cada persona? Eso cambia la historia porque crea infinidad de líneas argumentales. ¿Cómo diriges a una persona a través de un argumento sin privarlo al mismo tiempo de la oportunidad de tomar sus decisiones e ir donde quiera? ¿Y cómo lo haces para que pueda ir donde quiera y que, a pesar de eso, la historia tenga un final que tú has creado previamente? Más que una película, más que un juego, esta nueva forma de entretenimiento promete emociones desconocidas hasta ahora. Y para los innumerables fans de la saga, la esperanza de ver cómo sus sueños más disparatados se hacen realidad. Interactuar con sus droides favoritos, dentro de poco eso será posible con una tableta, sin levantarse siquiera del sofá. Como en el caso de Star Wars, las atracciones inmersivas e interactivas abrirán más perspectivas todavía para el jugador que llevamos dentro. La realidad virtual añade interactividad y te involucra a nivel emocional, táctil y háptico de forma asombrosa. Esto le permite estimular los sentidos como ningún otro medio puede hacerlo. Parece que es el camino a seguir. Cuanto más accesibles sean estas herramientas, más desdibujará el entretenimiento del futuro la línea que separa el mundo real del virtual. Formas que todavía desconocemos ocuparán un lugar cada vez mayor en nuestra vida. Estarán por todas partes. Pero aunque el futuro nos prometa una hiperestimulación tecnológica, eso no significa necesariamente que nuestra imaginación vaya a resentirse. No solo experimentamos la visión de otro, crearemos nuestra propia visión. Eso es lo que nos ha enseñado la generación YouTube, que la gente crea su propio contenido. En definitiva, la mejor herramienta con la que contará el hombre en 2050 seguirá siendo el poder de su imaginación, porque el entretenimiento consiste ante todo en soñar, en darle a nuestra mente un descanso. Y a veces eso significa sencillamente no hacer nada.